Dentro. Señoras, señores, la pelota al fondo la tiene Holanda. El abrazo grande para Martín Morales. Allá en la ruta de nuestro querido Uruguay, el querido Martín Morales. Ni que hablar del ferrocarrilero de Empalme Olmos. Escuchando la 10-10, siguiendo el partido. El abrazo grande para Martín Morales. Pelota por bajo. ¿Y cuántos oyentes tenemos a lo largo y ancho del país, en cada ruta, en cada camino, en cada barrio, en cada localidad? Balón por derecha. El esférico lo tiene siempre Argentina. Domina Messi, la carga con De Paul, el número 7. Y el De Paul termina perdiendo. Marco Landa en la mitad de la cancha. Ya la tiene De Pay para salir. Pintó ensalada. Salse, Alioli, dos anclas y cambió el partido. El gusto con dos anclas. El esférico por derecha para Argentina. Peligro, se viene por una. Busca en el primero. La tienen los vecinos. Viene Messi. Engancha Messi. Encara. Atención. Busca el disparo. Metió contra el área. Molina, Molina, Molina. Viene, 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 viene. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Argentino! ¡Gol! Molina. Pero Nahuel Molina, te echaste a volar por derecha. Y Messi, Messi te vio, Messi te divisó, Messi dijo no tiro porque llega volando. Nahuel, Nahuel Molina como un catarer, igual. Aquí en el cielo árabe. Allá pasó, allá voló Molina, recibió. Remató con pie derecha, la colocó al poste derecho precisamente de no porque no llegó milimétrico. Pase bisturí del lío. Se enciende Lionel, se enciende Argentina. Molina, no lo vieron a Molina, sí, ahí está. En el área naranja para marcar el primero de Pontín. Gana Argentina a los 35 minutos por 1-0 frente a Holanda. Golazo de Cololó. Sí, apareció Messi. Hoy con un remate afuera, ahora con la asistencia. Ahora fue un Tomás, Tomás Yacelo, claro. El que lo iba a hacer era el lateral, pero llegó con mucho criterio. Y por algo fue, porque sabía qué hacer. Bueno, la toca apenas sutilmente entre la salida del gigante que abrió las piernas y que ocupaba todo. Pero igualmente el toque de Medina, de Molina, fue a la red para el 1-0 de Argentina. Regueira Díaz, Carve es Mundial. Un abrazo grande para Marquito Cristóforo. Estaremos llegando cuando vayamos a Uruguay. Hay que pasar por Villanueva Violetas. El servicio del auto es una maravilla. La pelota por izquierda la tiene Julián Álvarez. Álvarez con la pelota, descarga, corta atrás. Esférico que tiene Argentina. Villa Macariter juega para el Cutino, pero de primera casi la pierde. A buscar, a pellizcar. Por derecha la pelota Forrande. De cabeza amortiguando Molina. El hombre gol de la noche, retrocede en cancha. Restando del fondo el conjunto albiceleste que gana 1-0. Nos impulsa nuestra historia, Sanela. Desde 1948 somos parte de tu vida. Señoras y señores, el balón por derecha lo tiene Fernández. Fernández para Molina. Caía aquí, pero aparece para marcar Batija. Sacando la pelota fuera de la cancha. Alientan los argentinos, 35.000 argentinos. Penal, no. Aquí en este escenario. Gana Argentina por 1-0. Atención. La quiere Macalister, se quería frenar, pero termina marcando a media. Quedó para Acuña por izquierda, ataca Argentina. La tiene el huevo. Va Acuña, va hasta el fondo de la cancha. Míralo cómo fue. ¡Ay! Cayó en el área. ¿Qué dice el árbitro? ¡Penal! ¡Penal! ¡Cobró penal! ¡Cobró penal, señores, para Argentina! Yo decía, mira cómo se manda este muchacho. Mira cómo fue el huevo Acuña. ¡Rompieron al huevo! Señoras, señores, tiene la chance Argentina de poner el segundo tanto y comenzar a sellar la clasificación a semifinales del Mundial. Martín, penal sobre Acuña. Yo cuando veo estos penalcitos que se han cobrado en el Mundial y me acuerdo de los dos, bueno, me enojo, pero fue penal. No, no hay nada para discutir, hay contacto abajo, una tontería del holandés, le golpea el pie claramente dentro del área, así que no hay nada para decir, pero me acuerdo de aquellos dos. Sí, yo también me acuerdo, Martín, y cada vez que me acuerdo de aquello, déjala ahí. Señores, penal para Argentina, Messi. Messi el encargado. El hombre que puede comenzar a sellar la clasificación de su selección. Ni que hablar que en otra Copa del Mundo, como allá en 2006, 2010, 2014, 2018, y en esta, Messi es el protagonista. De repente en aquella primera no tanto, en un actor de reparto. Después se le fueron cargando unas cuantas mochilas que el propio Lionel de repente no pudo soportar. En esta juega, como dicen los argentinos, un poco más descontracturado y más feliz en esta selección argentina. Se lo ve más liberado. Veremos si puede marcar el segundo para que Argentina comience a disfrutar la clasificación
a las semifinales del Mundial. Va a pitar el español Antonio Mateo. Toda la Argentina detrás de Messi. 45 millones de argentinos van a patear. Usted lo escucha en Carve Mundial 1010 AM para el país y el mundo. Radio 1010.1. Llega la orden del árbitro. Espera, no parte. Que camina en la goal line. Va a ir Messi, va a ir Messi, va a ir Messi. Se apronta la hinchada. Va a ir Messi, va a ir Messi. Se apronta la hinchada. Por Argentina son 45 millones que van a patear con lío. Son 45 millones que patean Messi. ¡Gol! Argentino Messi. ¡Gol! De Argentina, señor, aquí en Doha, aquí en Qatar, la única esperanza sudamericana parece querer seguir avanzando en la Copa Mundial. Messi lo esperó a no perder y remató el poste izquierdo. Qué bien pateado, Lionel, qué bien la mediste, qué bien la pusiste allí contra el poste izquierdo cuando lo bajaron a Marcos Acuña. Cuando el árbitro pitó el penal, no dudó Lionel a dónde la iba a mandar. El diálogo previo fue con Nopper. Y después esperó que quedara clavado como una estaca en el suelo. El arquero holandés, arquero quieto, pelota hacia un costado. El 10, el 10, el elegido de siempre en la Argentina. Coloca el segundo, 2 para Argentina, 0 para Holanda. Argentina se mete por ahora en semifinales del Mundial. Golazo de Cololó. Es el mismo penal que pateó ante Polonia. Hasta un poco más suave, claro, el arquero se quedó parado. Y sus 2 metros 03 no fueron hacia ningún lado. Quedaron clavados ante la presencia de Messi. Con sus 169 centímetros lo engañó y la puso contra el palo izquierdo. Es el mismo penal. Szczęsny adivinó y la mandó fuera. Y este se metió para liquidar el partido. 2-0 Argentina. Se mete en semifinales. Holanda la misma de siempre. Regueira Díaz. Carve es mundial. Suscribo lo último. Uy. Ataca Holanda por derecha. El esférico lo tiene Bergi. Va hasta el fondo a marcar. Venía McAllister de cabeza. Mucho más hombre sacando la pelota totalmente. Y se defiende Argentina. Holanda con lo que tiene lejos. Lejos de aquel fútbol total. Que alguna vez lo denominaron naranja mecánica. Ahora va el cabezazo. Mira el fútbol total. Gol. Gol. Holandés Wierhout. Gol. De Holanda, cuando yo decía que Holanda estaba lejos de ser aquella naranja mecánica, aquel fútbol total de la década del 70, metieron un centro, como tantas veces a la olla lo metemos los sudamericanos. Se animaron los europeos a utilizar esta herramienta. Se ha ido Memphis Depay, había ingresado Wierhout y puso la cabeza al 19 para dejar sin asunto al Dibu Martínez. Ahora gana Argentina, pero 2-1 en 38 minutos. Dramatismo final, le pone al partido este gol. Wierhout, el autor del gol holandés en Argentina, 2-1 en el Mundial. Golazo de Cololó. Un lindo cabezazo, la verdad, la imagen que muestra toda su plasticidad en el aire para sacar el cabezazo. Y sobre todo abajo, para complicarlo, Martínez se tiró justamente para ir después del pique. Bueno, el manotazo no puede evitar que se meta en el arco. Le da al menos en el final algo de incertidumbre al juego. Regueira Díaz, Carve es mundial. Vamos a McDonald's. Señoras y señores. Señoras y señores. Hay tiro libre para Holanda. Realmente el estadio está enmudecido. Cuando ahora los argentinos comienzan a silbar al futbolista holandés que va a rematar para buscar un empate. Para tirar este partido a la larga. Veremos qué pasa en esta. Ya 55 redonditos que se cumplen. Amarilla para Messi por hablar. Amarilla, tarjeta, Gustavo. Tarjeta B, la tarjeta de todos. Ahora nadie se la va a sacar a Gapco, ¿eh? También está Dumfries para el disparo. Veremos, señores, quién va a rematar. Es para un derecho. Acomodó la pelota allí para el remate. Holanda por el empate. Peligro, peligro, peligro. Va a venir el empate, busca el empate Holanda. Gapco para el remate. Atención, 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 atención. El tiro por bajo, gran jugada. ¡Está! ¡Gol!
Holanda, 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 Wirkoste. ¡Gol de Holanda! Y no lo pueden creer aquí debajo mío. Los holandeses que se agarran la cabeza, que festejan, que gritan. El gol del empate de este hombre que ha sido el señalado para entrar a la cancha y de atrás empatarle el partido a la Argentina. Wirkos otra vez. Esperaron el remate, la jugaron preparada y Wirkos estaba para rematar y para poner el empate. Señoras y señores, vamos al largue. Esto está los alas. Golazo de Cololo. Bueno, Made in Van Gaal, esta jugada preparada de pizarrón, con los nervios que tiene un equipo que no vibra. Este Holanda no vibra. Y para hacer esta jugada, en la última jugada que tenés, y no tenés que vibrar, tenés que tener sangre fría. Bueno, es lo que tiene Holanda habitualmente. En este caso le sirvió para empatar un partido que tenía perdido. Con nada se lo empata, con un poco de cabeza, con un poco de estrategia. En esa última jugada empata el partido Holanda en el final. De esto se va a largue. Regueira Díaz, Carve es mundial. Bueno, qué final. Veremos qué pasa ahora. Te escucho atentamente, dale vos. En Montevideo, Martín Díaz, 2-2 a los penales, vamos. Y nos vamos a los penales por segunda vez en el día. Los sudamericanos tienen que ir a esta situación porque no pudieron definir. Argentina en 120 minutos y tiene que haber dominado 110. Bueno, el resto lo dominó Holanda y lo aprovechó para empatar el partido. En minuto 82 y en minuto 100 de los 90. Allí fue el momento de Holanda para empatar el juego en el final. Argentina dominó la larga, sobre todo el segundo chico. No, casi que no se pasó la mitad de la cancha, a no ser un par de situaciones en las que intentó sacar una contra el equipo de Países Bajos. Mereció más Argentina, casi esa de Fernández en el palo, el centro casi olímpico de Di María, una tajada del arquero, un remate de Lautaro Martínez. Sí, fue, quiso mucho más, se fundió creo que físicamente el equipo de los Países Bajos en el alargue. Y bueno, terminó sufriendo. Argentina no pudo, se acordó tarde. Reitero, si esto lo hubiera hecho este desgaste en los 90, yo creo que lo ganaba, porque fue mucho más, a no ser esos 10 minutos fatales. Veremos qué pasa. Una vez más, estos dos equipos, estas dos selecciones, se van a los penales otra vez más. Dan un buen espectáculo, con mucho para ver, con mucho sufrimiento, con un poco de fútbol, pero una vez más hacen un gran partido en un mundial. Que ha sido muy emotivo, no hay duda, ¿eh? Realmente este final inesperado que proponía el segundo tiempo, cuando iban 37 minutos y apareció Wirkos para poner el 1-2 cuando Argentina ganaba 2-0 con goles de Nahuel Molina, Lionel Messi parecía que iba expreso a la semifinal, y cuando en los descuentos de los 90 minutos apareció Wirkos otra vez, una jugada preparada por Van Gaal para poner el 2-2. Y Argentina con Holanda van a los penales. Vende Gustavo Pérez Berbeta por Carve. Somos Carve Mundiales. Con el plan Recambio Herramientas Total, traes tu herramienta vieja en cualquier estado y te llevas un atornillador Total nuevo con un 30% de descuento y una remera de regalo. Busca los puntos de cambio en nuestras redes sociales y en la web herramientastotal.com. Importa y distribuye Trimant, Sociedad Anónima. El Telco busca un cambio. Si te busca repuestos para su camión Mercedes o Volkswagen, Ayala Seguro tiene. Ayala, 80 años, vendido el repuesto seguro. 2902-3131. Señores, en la mitad de la cancha, el sorteo para Viken comienza pateando los penales. Allí está Van Dijk, allí está Messi, los capitanes de las dos selecciones, quedando todo pronto para comenzar con la definición. Póngale ojo en el tornillo con Tornillería Victory. Conozca toda nuestra amplia línea de herramientas y tornillos para la industria. Tornillería Victory, Galicia 1090, teléfono 2908-0902. Este equipo necesita un cambio, y tu Chevrolet también. Cámbiate Jaguarón y acordate que siempre es mejor el original que la copia. Jaguarón, distribuidor oficial de repuestos Chevrolet. 2908-1136. Señores, lentamente, todo pronto. Valdivia Martínez, lo veo no perder. Los arqueros que pueden ser protagonistas. Martínez es un arquero que los penales le ha ido bien en los últimos tiempos. Veremos si Argentina puede repetir lo del 2014. Van Dijk, el primero por Holanda.
Chorizos Ibérico, probalos y después me contás. Ibérico, el español más uruguayo. Señores, se va a preparar el arquero Dibu Martínez. Primer penal para el equipo holandés. Llegará el remate de Virgil van Dijk. Señoras y señores, conversa el árbitro con los dos arqueros. Martínez puede comenzar con el pie derecho si le ataja el penal a van Dijk. Llegará el primero para Holanda. Va a dar la orden el español Antonio Mateo. Atención, llegará el remate. Le va a pegar van Dijk a la pelota. Va a ir el número 4. Se prepara, toma carrera. Allí llega el disparo, la orden del español van Dijk. Martínez. El Dibu Martínez tapa el primer penal para la Argentina. Exquisita con las selecciones McDonald's. Probá Uruguay, Mac Estados Unidos, Mac Japón y el McFlurry Bélgica. Probalas y alentá con la que más te guste. Vamos a McDonald's. Notable, notable, señores. El penal que tapa el arquero Martínez. Llegará Messi para Argentina, Gustavo. Casmo apoya todos los deportes con el laboratorio más moderno del Uruguay. Informate al 144 o en casmo.com. Casmo, estamos para cuidarte. A ver, señores, ¿qué pasa con esto? Llegará el primer penal para la Argentina. Messi que va a tirar, Messi que va a tirar, Messi que va a tirar. A ver, ya le marcó en los 90. Se apunta Messi. La orden del árbitro. El remate tomó carrera. Viene el 10. ¡Gol! ¡Argentino! Pero qué pasta, muchacho. Como siempre, Messi para rematar. Manza al fondo del arco. Gana Argentina en hacer los penales. Sí, bien primero Martínez, después el arquero holandés que tiene muchas dudas, no sabe para qué lado ir, intentó ir a la izquierda, bueno, quedó pagando otra vez ante Messi. Vamos, Gustavo. Sanitario Océano, todo para construir o renovar tu casa. Grifería, muebles y mesadas para baños y cocinas. Artículos de riego, herramientas y más. Sanitario Océano, el Pinar Atlántida. Nos gusta que vengan, pero más que vuelvan. Sanitario Océano, somos la mejor opción. Se viene Vergis, el número 11 para el disparo. Llegará Vergis al arco. Martínez, enorme, gigante, gigante Martínez. Tapando el segundo penal para Argentina. ¡Notable el portero! Ahora lo tenés que esperar el domingo para comer pasta casera. Probá tallarines Cololó, únicos. Y con el tradicional sabor de la pasta hecha en casa, Cololó, cocina contigo, Cololó. Bueno, ahora Leandro Parve. Ahora Leandro Parve. Llegará el remate para el conjunto argentino. Tiene Paredes para disparar, señores. Llega el remate. Paredes al arco. El argentino. Paredes adentro. En Vinos, el sabor natural tiene apellido. Brindemos con Vinos Rosés. Vinos Rosés, el sabor vino natural. Señoras y señores, arriba Argentina. 2-0. El conjunto. El dirige Scaloni. Esta noche viene notable por ahora para Argentina, Martínez. Sí, ganando los dos primeros penales, atajando los dos primeros penales, pinta todo bárbaro. Bueno, penal ahora para Miner. Es el penal para Holanda. Bueno, estamos con el otro elemento técnico. Vamos a llegar al final. Señoras y señores, allá el remate, gol. Holanda, Kuminar se pone el descuento, convierte hasta arriba Argentina 2-1. Empresa Nozar los lleva a Buenos Aires los días lunes, miércoles y viernes, 22:30 horas. Regresando a Uruguay los martes, jueves y domingos a las 20 horas. Nozar.com.oy 099-623-664. Nozar, un servicio de experiencia y clase. Tiene que venir Montiel, Montiel a buscar el tiro penal. Es Montiel que va a tirar el tercero. A ver, señores. Montiel para el disparo. Montiel para rematar. Argentina va para buscar el tercer gol en la definición. Tiro número 4. Montiel. ¡Gol! ¡Argentina!
Argentina. 3-1. Arriba la Argentina. Probaste el queso reserva artesano, ese quesito es el mejor. Artesano es queso, queso. Conseguilo en tienda inglesa Macro, Visco, de Motoción y los principales comercios del país. Artesano.com.uy. Llegará Wilker, el hombre que marcó los dos goles para matarlos y empata. Sí, mejor dicho. Si el Dibu Martínez ataja, Argentina ganará. Mira cómo te como, lo dice el Dibu, como lo decía Jerry Mina. A ver qué pasa con esto. Llega el remate de Wilson. Espera Martínez. Argentina ya se puede meter en semis. Viene Wilson. ¡Gol! ¡Gol! Holanda. Martín, si convierte, Argentina avanza. Sí, y Martínez que hace su trabajo, ensuciando allí, peleando, desconcentrando. Bueno, veremos qué pasa. Argentina a un penal de la semi. A ver quién patea. Ahora hay problemas entre Dumfries y Di María. Veremos quién patea para la Argentina, que se convierte, se mete en semifinales del Mundial. Señoras y señores, creo que es Enzo Fernández el que va por la pelota. Tira el remate de Enzo, sí señores. Argentina en el pie de Fernández tiene la clasificación a semifinal de Copa del Mundo. Llegará Fernández. Enzo Fernández para el remate, balón para el Benfica, recto la pelota. Llegará Fernández para rematar la orden de Antonio Mateo. Argentina, le va a pegar Fernández. Llega Fernández, va Fernández y el remate. Atención, el disparo al arco. ¡Fue! ¡Ay, Fernández! ¡Pateó fuera Fernández! Están 3-2, Martínez. Sí, es lo que siempre se pide que no ocurra, que erres al arco, ¿no? Si es virtud del arquero, está, pero errar al arco, que fue lo que hizo Fernández, increíble. Bueno, tiene doble chance Argentina. Primero se ataja Martínez, avanza. Y después tiene la chance de convertirse para avanzar. Va Holanda. Llegará el remate de Luke de Jong. Va de Jong para el disparo. Definición importante para el Carve Mundial. Llegará 9. Espera Martínez. Va de Jong. De Jong. De Holanda. Lo empatan el quinto penal. Y ahora, señores, tiene un penal más Argentina. Si convierte al equipo argentino, avanza semifinal. Señoras y señores, momento de alta tensión. Está Lautaro Martínez, mirá. Viene Lautaro Martínez, que en el final de la larga tuvo un remate que el arquero contuvo y mandó fuera. Lautaro Martínez con la chance de meterlo y que Argentina esté en semifinales. Mira cómo está la noche en el estadio Lusail. Escuchase, Carve Mundial, algo le viene a decir el arquero, no aparte. Lo viene a perturbar, lo quiere desconcentrar. Señoras y señores, los argentinos no pueden más. Llega el remate, Lautaro. La orden de Antonio Mateo. Va Lautaro Martínez. Al arco, Lautaro. Argentina, semifinales. ¡Gol! Lautaro, Martínez, deja la firma en el estadio Lusail para que festejen los 35.000 espectadores argentinos que están aquí en el estadio, para que festejen los 45 millones de argentinos en todo el país. Cuando termina caliente el final, algo pasa entre jugadores holandeses y argentinos. El festejo de Messi, el festejo de Lautaro, tapó dos penales el Dibu Martínez, los dos primeros los tapó el arquero de Argentina, después falló Enzo Fernández cuando tuvo la chance, lo empató atrás Holanda, pero quedaba una pelota, quedaba una bocha, la del desierto. La que estaba allí cuando llegaba Lautaro Martínez a buscarla, miraba para todos lados. Y el arco se hacía chiquito, era como un oasis. ¿Eh? En el desierto ese arco. Encontró el agua. En Qatar, Lautaro Martínez puso el gol 4-3 en penales. Argentina en semifinales, Martínez. Bien, encontró ese goleador fiable Argentina allí con Lautaro Martínez y toda su tranquilidad para afrontar el último penal, el más difícil, el más complicado. El que podía llevar todo a seguir sufriendo, fue, enfrentó al arquero de 2 metros 03,
no le tembló el pulso, en eso sin duda que está acostumbrado, tiene su trayectoria como para afrontar ese tipo de responsabilidades y termina dándole la clasificación a Argentina. En 120 minutos y en los penales fue más Argentina. Holanda fue una sombra, una tristeza enorme. Encontró 10 minutos con un jugador que vino del banco, empató el partido en los 90 increíblemente, impensadamente, y llevó esto a la larga y después a la definición por penales, aguantando 15 minutos metido en su arco. Merecía Argentina, por lo que hizo, clasificar y estar en las semifinales. Holanda es un ratito, una jugada preparada, una cosa de otro partido para empatarlo, y después esto le vino de regalo. La verdad, hizo muy poco Holanda como para estar en esta definición. Bueno, Argentina, reitero, merecidamente se mete en la definición de la Copa.